noches, estamos muy contentos de saludarlos. Miren el panorama tan bello que les tenemos hoy en Soy Medellín. Estamos desde el Parque de los Deseos, donde acabamos de presenciar un bellísimo concierto de la Red de Escuelas de Música de nuestra ciudad, y fue la mejor apertura a un evento que nos va a convocar para hablar, para percibir, para vivir, para juntarnos, llenarnos de cultura. Claro, Jorge, sí. Muy buenas noches, qué bueno que estemos acá. Andreita, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. Comenzamos Soy Medellín, en directo por Telemedellín, para contarles a ustedes las historias de nuestra ciudad, los protagonistas. Y usted lo mencionaba de manera muy específica, Andrea. Concierto de la Red de Escuelas de Música de Medellín para darle la apertura a Expo Cultura. Hoy vamos a hablar de cultura aquí en Soy Medellín. La cultura también hace parte de nuestra ciudad, una ciudad maravillosa que tiene espacios increíbles y oportunidades maravillosas para disfrutar de la cultura. Hay que aprovecharlo, hay que salir a las calles, hay que disfrutar. Y así pasó hace un rato, a pesar de la lluvia, aquí en el Parque de los Deseos. Oiga, sí, pues la bonito. Gente llegó bastante, se sentaron, aprovecharon. Con sus sombrillas, plástico, con sus impermeables, disfrutaron de este concierto tan bonito con todos estos niños y jóvenes talentosos de nuestra ciudad que nos llenan de orgullo. Y empezamos como tenía que ser. Claro que sí. Esto es Soy Medellín. Bueno, ya nos acomodamos aquí muy rápidamente para recibir a nuestros primeros invitados. Les dijimos que vamos a estar hablando de cultura y de cosas muy buenas que pasan en esta ciudad. Y nuestros primeros invitados son Diego Aristizábal, él es el director de los eventos del libro en nuestra ciudad. Por aquí viene. Dieguito, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, Diego. Muy bien, gracias a Dios. Aquí a disfrutar de su presencia y para que nos cuentes. Como vamos a hablar de cultura, tenemos que hablar de libros. De libros que en la ciudad de Medellín tienen un espacio bien importante. Mucha gente rumora, dice, no, es que Medellín no se lee o en Colombia no se lee. No crean, en Colombia se lee, en Medellín se lee. Medellín tiene espacios muy importantes. Por eso también vamos a invitar a César Estrada, librero expositor. César. Y bienvenido, pásese por acá. Muy bien acompañado. Claro que sí. César, bienvenido. ¿Cómo estás? No trae casi nada en las manos, César. César viene con la mejor compañía que uno pueda tener, ¿no? Viene más bien acompañado que un berraco. César, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Te mojaste ahorita un poquito, ¿cierto? Un poquito, pero delicioso. El agua en Medellín cae muy bien. Pero como un tesoro, a pesar del agua, mire cómo vienen. Sí, él llegó con su perfectas condiciones cargado de libros. Y no los va a mostrar, porque ahorita vamos a contar qué hay. Es un tesoro lo que hay en esta mesa en este momento, en esta oportunidad aquí en Soy Medellín. Hablando de cultura, vamos a hablar de libros de una vez, Claro Andreita. Que sí, empecemos. Empecemos con Diego. Diego, qué bueno que estés acá, bienvenido. Primero que todo, tengo que empezar la entrevista diciéndote feliz cumpleaños. Qué maravillosa manera de celebrar este cumpleaños que estar aquí en Soy Medellín, porque vos también sos Medellín, por supuesto, con todo ese trabajo tan bonito. Felicitaciones. No, Andrea, pues muchas gracias por la invitación. Nunca antes en mi vida había tenido un cumpleaños de esta magnitud. Así que, sí, no, la magia de la televisión. Bueno, Diego, contanos, se vienen ya los días del libro de Carlos C., que también es una de esas primeras citas bonitas del año para encontrarnos con los libros, para emocionarnos. Sí, el próximo fin de semana creo que la gente en Medellín tiene que programarse para la Feria Popular Días del Libro. Cumplimos 12 años, es un espacio importante en la ciudad porque de alguna manera es ese primer encuentro grande que tenemos desde los encuentros del libro. Sí. La gente sabe que tenemos tres momentos especiales. La Feria Popular Días del Libro empieza en mayo, luego sigue la Parada Juvenil en julio y la gran fiesta del libro y la cultura de Medellín en el mes de septiembre, que es cuando nos tomamos toda esta zona norte de Medellín y celebramos la lectura. Ya son 12 ediciones de esta Feria Popular Días del Libro, Diego. Las formas de la memoria, ¿qué significa?
significa? ¿Por qué han llamado esta versión de esa manera? Las formas de la memoria. Mira, siempre tenemos como pretexto un tema. El año pasado fue identidades. Este año quisimos entonces indagar sobre cuáles son esas formas de la memoria que nos inquietan a nosotros como colombianos, como antioqueños, como medellinenses. Y quisimos en algún momento plantearlas desde el tema un poco pues de la historia que ha vivido Colombia, el tema del conflicto, el tema del posconflicto, pero no solamente quisimos quedarnos en eso, sino que quisimos obviamente explorar diversas formas de la memoria. La memoria de la ciudad, la memoria de los migrantes, la memoria del río Medellín, la memoria de la literatura, la memoria de los barrios. Entonces, este año incluso empezamos un proyecto muy bonito que es tener charlas de la tarde cada mes en diferentes zonas de la ciudad. ¿Así? Llevando la fiesta del libro con la intención única de que nos dure todo el año. ¡Qué maravilla! Eso está muy bueno. Ahorita nos contás más de esas charlas. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros. El teléfono es 268-6033. Estamos atentos a todo lo que nos quieran contar. Preguntas acerca de estos días del libro, recomendaciones de libros, inquietudes, en fin. Lo que nos quieran decir, estamos muy atentos. Y en redes también, Jorgito, a través del numeral Soy Medellín TM en Twitter, para que participe, para que envíe comentarios, puede postear fotos, puede hacernos preguntas, para que haya interacción entre ustedes y nosotros desde las redes sociales y obviamente con nuestro canal Telemedellín. ¿Sabe qué me encanta, Jorgito? Ver a César, él desde que llegó con esos libros, mire, los trajo en su morral, el vino, nos mostró que se moje lo que título, sea menos el libro. Y acá estaba poniéndolos, eso no está ahí como cayó, ¿no? Eso está pensado detalladamente, ¿no? Venga, y para allá iba, porque es que la presencia de César Augusto Estrada aquí es importante por algo. Él es un librero que va a participar en esta edición 12 de la Feria Popular Días del Libro. Y hay que hacer un poquito de énfasis y de, digámoslo así, de cultura también para esas personas que tal vez nunca han disfrutado de una feria del libro, nunca han ido, nunca han participado. ¿Qué hace un librero en la feria del libro? ¿Por qué estos libros? Algunos dirán, no, él los escribió, son de él, los está vendiendo. Hablemosle un poquito a la gente, César, ¿qué es un librero? ¿Qué hace un librero en la feria del libro? Pues, esta profesión no es una profesión que esté, digamos, enmarcada aquí en Colombia como una profesión oficial que se estudia ni nada de eso. Eso nace en el corazón. Yo desde muy pequeño empecé a ver que eso era lo que quería hacer y gracias a Dios se nos dieron las cosas. Empecé desde muy joven, desde los 14 años empecé a trabajar en una librería y desde ahí hasta estos 50 años, infidencias. Y esas infidencias nos encantan. Mire, Dieguito, yo sé que usted también tiene historias muy bonitas con los libros y le voy a contar la infidencia de César, que ahorita me estaba contando que en su adolescencia vivía en un entorno difícil y que varios de sus amigos lamentablemente no lograron superar algunas condiciones muy complejas, pero que él, gracias a los libros, se salvó. César, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo fue ese encuentro con los libros? Fue ese momento donde los jóvenes, por los años 85, 86, que estábamos pues entrando en la edad adulta, empezaban a llegarnos ofertas de dinero fácil, de mira, es muy fácil hacer esto, hay un patrón, están. Esa historia pues no quiero, sino que mis amigos me decían y yo, no es el camino, yo sigo en lo mío, sigo trabajando en mis librerías, gano poquito, pero me siento muy satisfecho y sobre todo muy tranquilo en el corazón. Los libros me salvaron pues de como de ese destino, porque lamentablemente puedo decir que ellos ya no están. Entonces es muy triste, pero bueno, aquí no vinimos a hablar de tristezas, sino de libros. De alegrías, puras alegrías. También hay tristezas, pero uno se regocija con ellos también. Cuando me hacen la invitación, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Lo primero que se le ocurre a uno es, ¿qué llevo? Porque cuando yo en la librería recibo a mi cliente, ya el cliente trae una necesidad y uno por ahí sabe qué es lo que necesita y dónde lo tiene uno en la librería. César, yo quiero hacer algo aquí con alguien que sabe mucho de libros. Don Diego. Dieguito, ¿qué libro de estos comprarías en la librería de César? Ahorita justamente cuando vi a César, que me alegró mucho de que nos acompañara justamente en este programa, uno tiene algo cuando está en el mundo de los libros y es chismosear libros. Sí. Entonces yo le dije, ¿qué traes ahí?
y empecé a mirar cosas maravillosas. Este libro, por ejemplo... Y nos van contando. Este libro, por ejemplo, es una antología que hicieron el año pasado, una editorial colombiana, independiente, muy interesante. Entonces, quien quiera, por ejemplo, saber de cuentos, de lo que está pasando ahora con escritores jóvenes, escritores de cuentos, este libro es una cosa maravillosa. Leonardo Padura, yo creo que es además, uno de los grandes... Además, perdón, Dieguito, los cuentos son una buena manera de iniciarse, ¿cierto, César? Los cuentos son una forma muy interesante de llegar a la literatura, aunque yo creo que uno llega de diversas maneras, pues, ¿cierto? Porque a veces la gente no lee porque piensa que tiene que leerse todo el libro inmediatamente o no, ¿cierto? Sí. Entonces, como que un cuento uno puede leer un fragmento, una novela también, o un poema. Yo creo que para leer finalmente hay que querer o desearlo hacer. Lo que iba a decir, este autor yo creo que es uno de los grandes también, un escritor cubano, se llama Leonardo Padura, muy recomendado porque tiene historias de un detective muy simpático que vale la pena explorar. Yo creo que, bueno, Pablo Montoya es uno de los grandes también, escritor colombiano, ganador del Rómulo Gallegos, un premio muy importante. Gonzalo Arango, que justamente en Días del Libro vamos a tener un espacio muy importante, porque el nadaísmo, que fue un movimiento que se creó en Antioquia hace 60 años, vamos a celebrarlo, claro, también, hace parte de nuestra memoria, es una de las formas de la memoria que tenemos también, entonces esa obra es importante, pues, desde luego en el mundo de nosotros. Raúl Gómez Hattin, que es un gran poeta, un andariego, creo yo, pues un cartagenero maravilloso, y bueno, el único libro que yo no conocía, que me inquieta muchísimo, es este, porque mi apellido es vasco. Ay, mira, y no lo conozco, entonces creo que este habría que leerlo, pues al menos. Bueno, pero miremos cómo se llama, Dieguito, que no alcanzamos mira, a ver. Se llama Los Vascos en Antioquia durante el reinado de los Austrias. César, ¿de dónde salió ese libro? Bueno, este es una coincidencia feliz que tuve. Me invitaron a una feria del libro en el municipio de Caldas. Sí. Y vecino a mi stand estaba el joven escritor de este libro. Me llamó la atención que solo tenía una mesita pequeña con los libros de él. Es un historiador, tuve la oportunidad de conversar mucho con él. Y como a mí me encanta la historia, te contaba, me encanta la historia de Medellín, yo vivo leyendo todo lo que se diga de Medellín. Te decía que me entristece mucho cuando no se hablan sino de las cosas malas, cuando esta ciudad da tantas cosas hermosas. Y me encontré Los Vascos en Antioquia, un trabajo que fue muy riguroso de investigación. De hecho, el reconocimiento y el auspicio se lo da el gobierno vasco. A él con este trabajo, le han dado varias becas por el trabajo que él ha hecho sobre los apellidos vascos y su influencia en el desarrollo industrial, comercial de este país y básicamente de Antioquia. Bueno. Esto hace parte de un trabajo largo que, mira, esto 1510 a 1700, pero él lleva esto hasta bien entrado el siglo XX, entonces es muy interesante hacerle el seguimiento. Se llama Jorge Alejandro Ricaurte. Es un libro. ¿De dónde es Jorge Alejandro? Sabemos. Él es antioqueño. La verdad no tengo muy exacto el lugar de origen, pero sí me cayó muy bien porque es de esos historiadores que investigan, o sea, que no simplemente salieron con su diploma y ya vamos a buscar un trabajo de profesor. O nada, él se dedicó a hacer su labor, es de investigación y se enfocó por este lado que me parece muy necesario e importante. Ese camino que van marcando los libros en las personas, mire, muchacho que, como lo decía ahora Diego, tal vez no lo conocía, tampoco conocía su obra y aquí va dejando también un legado que lo presentamos aquí en Soy Medellín y que seguro podrá estar en esta Feria Popular de Días del Libro. Andreita, hay una llamada, vamos a recibirla de una vez porque nos llaman al 268-6033 del Delia Bedoya, desde el corregimiento de San Antonio de Prado. Delia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Delia? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a mi Dios. ¿Mucho frío, mucha agua por allá en San Antonio de Prado? Ave María, esto está lagunado. Ave María, cierto. Mucha lluvia, no pero bueno. Salimos a la manguita y eso es un pantanero. Ah, mejor ahí en la casita viéndonos también. Eso sí, prepare toda la indumentaria para el fin de semana, ¿oyó? 18 y 19 de mayo para esta feria, ¿oyó? Sí, el 18 y el 19. Sí, señora. Delia nos quería preguntar algo, comentar algo. No, pues que relacionado con que los libros que están exhibiendo en esa feria.
Ah, sí, Delia, ¿a usted le gusta leer? ¿Qué tipo de cosas lee, por ejemplo? A mí me ha gustado leer de todo. ¿Ah, me sí? Ha gustado desde lo que es psicológico. Ahora estoy mirando leyendo Es que viaje a tu cerebro. Ah, mire. Y Mujeres y Revolución de Fidel Castro. Eso está muy bien, Delia. Bueno, entonces la invitación, por supuesto, es para usted. ¿Qué le gustaría encontrarse en estos días del libro de Carlos R. Restrepo? Sí, me gustaría. ¿Y qué, por ejemplo, qué libro quisiera ver allá? ¿Qué título o sobre qué tema? Sobre todo relacionado con la ciudad de Medellín. Historia de Medellín. Lo que nos estaba contando César. Eso es tan importante, yo creo, y me gusta mucho que Delia toque el tema de que los propios medellinenses nos empecemos a preocupar por la historia de nuestra ciudad. O sea, es importante saber, conocer, como lo decía hace un rato César, pues no se puede desconocer ese pasado difícil que tuvo la ciudad, ya hace parte de la historia, pero está en nuestras manos, en nuestro poder, cambiar esa historia, hacer una mejor Medellín. ¿A partir de los libros se puede hacer? Claro que sí, y yo creo que justamente esta feria, la Feria Popular Días del Libro, pues en Carlos R. Restrepo, tiene esa intención, porque esta feria se enfoca sobre todo en lo local. Es decir, acá no viene ninguna librería extranjera, ni siquiera de Bogotá. Nos queremos enfocar es en que las librerías, las editoriales que se fortalezcan sean justamente las de la ciudad. E incluso las temáticas que abordamos también fortalecen justamente esa identidad nuestra. Por eso es que el nadaísmo va a tener un espacio importante, las mujeres van a tener un espacio importante. Antioquia y Medellín han dado unas mujeres maravillosas como Teresita Gómez, por ejemplo, Olga Elena Matei, que van a estar conversando sobre la importancia que han tenido las mujeres en nuestra ciudad. Ay, qué bueno. Sobre los escritores y los historiadores también. Entonces ahí va a estar Jorge Orlando Melo, que es un gran historiador. Ay, claro, conversando también grandes libros de historia grandes de Colombia. Libros y uno muy reciente, muy bueno. ¿Sí? Pues entonces la gente que quiera saber más sobre Medellín, estas charlas y estos libros que vamos a tener ahí, creo que van a ser un pretexto para encontrarnos. Diego, y hablando de espacios como tal, no solo es donde se va a realizar la Feria del Libro ahí en Carlos R. Restrepo, sino que, digamos, va a ser descentralizado, como usted lo mencionaba hace un rato. Va a haber unos talleres, va a haber actividades en otras zonas de Medellín, pero hay un importante espacio para dos cosas muy interesantes. Espacio para el libro infantil, el libro juvenil, pero también para por lo menos 72 editoriales que van a poder estar mostrando allí todas, digamos así, esas fortalezas que hay en lectura. ¿Cómo se va a manejar eso? O sea, ¿cómo va a ser esa descentralización de esa feria y cómo va a ser el espacio que van a tener los niños, los jóvenes y las editoriales? Mira, los encuentros del libro, pues finalmente buscan lo mismo, ¿cierto? Es que la gente en Medellín lea más. Por eso es que Jardín Lectura Viva es un espacio tan importante para nosotros, porque ahí estamos formando los niños, pues, de la ciudad en temas de lectura. Y este año, en Días del Libro, vamos a tener un espacio nuevo que normalmente está solamente en la Fiesta del Libro, y es el Salón del Libro Infantil y Juvenil. Ay, ahí sí. La gente, los papás, van a poder ir con sus hijos, no solamente a comprar libros infantiles, porque hay una selección solamente de libros infantiles y juveniles, sino que también van a poder disfrutar de una buena jornada académica. Uh-huh. Amalia Lowe, que es una mujer maravillosa que ha promovido la lectura a través del canto, y ahí vemos también uno cómo llega a la lectura de diferentes maneras. Va a estar allá dando talleres. Qué conversando bueno. Con la gente. Un poco, a nosotros nos interesa mucho desmitificar ese asunto de llegar a la lectura solamente para algo utilitarista, sí. ¿No? Y que solamente a través del libro, ¿no? El canto, la música, el arte mismo nos llevan también como a esta esencia básica de la lectura. Entonces, esa es una forma de cómo los encuentros del libro terminan siendo, pues, fortalecidos a través de talleres de escritura, de lectura, programación artística, venta de libros y una programación también académica. Qué bueno. Además, ese adjetivo de popular me encanta, porque sí. Eso es una invitación abierta para todo el mundo. Tenemos otra llamada, Juan Pablo Duque, de Los Colores. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Aló? Hola, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿te acuerdas lo que dicen siempre en los programas? Juan, ¿le bajas el volumen? Juanpa, espera un momentico, ¿le bajas el volumen a tu televisor para que te escuchemos mejor? Y nos escuchas por el teléfono.
¿Ya? Listo, Juan. Ahora sí te escuchamos. Bienvenido. Mira, les tengo una pregunta a César. Sí. César, ¿qué libro me recomiendas de zona libre? También me encanta leer, entonces, ¿qué libro me recomiendas de zona libre? Juan Pablo, esa es una colección que la editorial Norma diseñó y hace ya se ha posicionado porque lleva, yo diría que más de 6 o 7 años en el mercado. La selección que hacen allí toda es genial, está orientada, digamos, a los jóvenes que empiezan el crecimiento, que quieren explorar como otros mundos, y esas literaturas, esas novelas, esas historias que encuentras allí, cualquiera que tú tomas, por donde tú quieras leer, te puede aportar grandes cosas. O sea, no podría destacar, podría mencionar varios títulos de allí, pero yo pienso que, por ejemplo, la invitación es a explorarla. Pues en este momento es que hay varios libros. Hay uno que es La venganza de la vaca, que tiene como una serie de intrigas, pero también, sí, pues, o sea, que despiertan en los jóvenes, digamos, curiosidades muy interesantes. Por eso te digo, la colección está muy bien diseñada y por cualquiera de los libros que te decantes te va a ir muy bien en esa exploración y sería muy bueno para iniciar una buena carrera de lector. Que empiece con uno, sí, que lo termine y se antoje de otro, y así los puede ir cambiando, los, sí, puede ir coleccionando, en fin, lo importante es que los consiga y los lea. Eventos del libro, proyecto de la Secretaría de Cultura Ciudadana, materializa algo muy importante, el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín. O sea que esta estrategia, este plan de la Secretaría de Cultura, lo que ustedes hacen, su labor durante tantos años alrededor de los libros, está generando impacto, es importante para que en Medellín se siga cultivando esa cultura de la lectura precisamente, y esta feria en especial, esta versión 12, pues lo que está buscando, además de generar más capacidad de lectura en los medellinenses, pues finalmente se va a traducir es en un amor por la lectura, que las personas realmente se enamoren del libro. En Medellín sí se lee, sí se está haciendo, y aquí lo estamos demostrando y los estamos invitando a ustedes para que este fin de semana vayan allá a Carlos R. Restrepo para que disfruten de esta feria del libro. Les damos las gracias a Diego, a César, y una invitación rápida, cortica al final. ¿Qué van a encontrar, además de libros, qué otras sorpresas? Pues yo creo que lo más importante es que finalmente esos son encuentros ciudadanos. Entonces, lo mejor, además de encontrarse con amigos, es encontrarse con otro nuevo amigo que es un libro. Sí. Y yo creo que uno de esos nunca sale intacto. Claro que sí. Tu papá te leía siempre los libros y por tu papá entraste a este mundo maravilloso de la lectura. Me imagino que la historia de César es similar. Y les cuento esto porque vamos a ver una nota muy bonita acerca de ese programa de los abuelos, Cuentacuentos. Qué más bello que es. ¿Sabes dónde lo conocí yo, Andreita? Jamás se me va a olvidar. Con el Inder de Medellín. Ah, ahí estaban, bueno, los abuelitos llegando a las ludotecas, leyendo, y el cuento de los abuelos Cuentacuentos fue creciendo, se fue expandiendo. Señores, muchas gracias por estar aquí. Gracias por enamorarnos de los libros cada día más. Vamos a estar en esa feria y vamos a ver los abuelos Cuentacuentos, este cuento tan bonito. La Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, a través de su sistema de bibliotecas públicas, posibilita el fomento y promoción de la lectura en la ciudad con el proyecto En Medellín Tenemos la Palabra y su programa Abuelos Cuentacuentos. Este programa de Abuelos Cuentacuentos pertenece al programa del sistema de bibliotecas de Medellín. Somos más o menos 200 abuelos cuentacuentos en la ciudad de Medellín, en el área metropolitana. Es un voluntariado que a mí me ha traído muchas, muchas satisfacciones. Lo hago desde el corazón, y cuando las cosas se hacen del corazón, las cosas fluyen. Buenos días, caballero. Voy para allí, para el aula de Paulito inicialmente. Andrés me está esperando. Buenos días, gracias. Andrés, buenos días. Bien, ¿y tú, Andrés? Vamos, ¿cómo estás? Están esperando ya los niños. Ah, qué rico, me encanta. Bueno, vamos, entonces vamos. ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy bien. Ah, me alegra mucho. Emanuel, yo me llamo Gloria María Hernández. Vengo hacerte una lecturita.
Tú fuiste uno de los seleccionados para leerte hoy el cuento. Me decían que estabas muy ansioso. Abuelos Cuentacuentos nos sirve para cambiar nuestro modelo de vida. Este programa de Abuelos Cuentacuentos es algo muy, muy hermoso. A nosotros nos valoran mucho en la Alcaldía de Medellín, la Red de Bibliotecas. Los Abuelos Cuentacuentos somos supremamente importantes en el área metropolitana. El programa benefició en 2017 a 25.797 ciudadanos. Según la Encuesta Nacional de Lectura del Ministerio de Cultura, Medellín es donde más libros se leen en promedio en Colombia, 6.8 al año. Estás viendo Soy Medellín. Estamos en Soy Medellín. Hoy los acompañamos desde el Parque de los Deseos, donde se dio inicio a Expo Cultura 2018, y les estamos hablando de muchas cosas buenas que están pasando en nuestra ciudad. Jorgito, ¿a usted cuando era estudiante en el colegio le habría gustado ir a algún intercambio? ¿Qué le digo yo? A Estados Unidos. Uy, por Dios. ¿Quién no hubiera querido tener una oportunidad de poder estudiar en otro país, conocer otras culturas, conocer otras personas, un idioma distinto, un país distinto? Yo creo que uno de estudiante tenía ese sueño. Si claro, ahora de adulto uno tiene ese sueño todavía de conocer culturas, personas, imagínese uno a esa edad, uno joven en el colegio, con toda esa adrenalina que tiene el estudiante, qué maravilla hubiera podido llegar a un país diferente a conocer, a estudiar, a intercambiar conocimientos. Pues mire, aquí tenemos adrenalina al 100% multiplicada con nuestros invitados y también con Gabriel Jaime Restrepo de la Secretaría de Educación, que ha sido la persona que ha abanderado todo este proceso, y él ya nos va a contar exactamente cómo ha sido. Yo los quiero presentar a los protagonistas: Ana María Acevedo, ella es estudiante de la Institución Educativa República de Uruguay. Ana María, de 11 grado. Sí, señora. Bienvenida. Muchas gracias. Y también está con nosotros Daniel Balbuena, estudiante de la Institución Educativa Gabriel García Márquez. Ana María, Daniel, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. La pregunta del millón: ¿para dónde van y por qué? Sí. ¿Con quién? ¿Empezamos con quién? Con Ana María. Está bien. Bueno, voy para Estados Unidos. Voy con unos excelentes compañeros. Bueno, no los conozco mucho, pero sé que los voy a conocer excelentemente. Voy a conocer grandes personas. Y bueno, muy contenta por la experiencia que voy a poder vivir. Daniel, qué rico. ¿Por qué? ¿Por qué van para Estados Unidos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo estudiante? ¿Qué hiciste vos para ir allá? Bueno, una selección de 56.000 estudiantes. Wow. De todos los que participamos en educación complementaria. Sí. El año pasado pues escogieron 56.000 estudiantes, de ahí se hicieron filtros hasta quedar solamente 10 estudiantes, que son los pues que somos los que vamos para la Universidad de Purdue. A Estados Unidos a estudiar 15 días. No, oiga, pero qué es esa maravilla. Gabriel Jaime Restrepo, cuéntenos qué es esto tan bonito que está haciendo la Secretaría de Educación de Medellín. Buenas noches para todos. Bienvenido. Muchas gracias. La verdad, muy contento de poder estar aquí para contarle a toda la ciudad lo que se está haciendo desde la Secretaría de Educación. El programa Educación Complementaria es un programa que busca que los niños empleen su tiempo libre en cosas productivas. Sí, realmente el año pasado, como decía Daniel, tuvimos alrededor de 56.000 niños en diferentes programas. Nosotros tenemos... ¡Pero qué cantidad! Sí, son muchos niños. Tenemos 6 rutas de atención y cada ruta se abre en una oferta de diferentes temáticas. Un ejemplo, en robótica, perdón, ciencia y tecnología, tenemos robótica, tenemos apropiación tecnológica, tenemos feria de la ciencia. En la ruta de bilingüismo tenemos bilingüismo en inglés, bilingüismo en francés, bilingüismo en chino. Wow. En la ruta de formación ciudadana tenemos un programa muy bonito que se llama la simulación de Naciones Unidas. En deporte tenemos una gama muy grande de disciplinas deportivas. En cultura tenemos coro, danza y teatro. Entonces, nosotros vamos a los diferentes colegios de Medellín oficiales y allí lo que hacemos es que los niños escojan en qué realmente quieren fortalecer sus habilidades para la vida. Son instituciones públicas, por oficiales, supuesto, sí. Valga decir. Ellos son un ejemplo de ellos. Ellos llegaron tranquilamente, seleccionaron lo que querían estudiar y hoy están aquí participando en este excelente programa. ¿Y qué escogió Ana María?
Bueno, yo escogí experimentación en fluidos y también escogí una explosión tecnológica. Entonces, vení, hablemos en letra despegada. Hablemos en letra despegada, Ana María, ¿qué es eso? Bueno, la experimentación en fluidos es una temática muy interesante que tiene que ver como con los maremotos, cómo se forman los océanos. O sea, es muy chévere porque me gustaría estudiar algo con la parte ambiental. Entonces, sé que me va a ayudar muchísimo. Eso fue lo que escogiste para ir a ver allá en Estados Unidos. Sí. Y aquí, ¿qué fue lo que escogiste para, digamos, esto es lo que me gusta, me voy por aquí, en ese tiempo de educación complementaria, ¿qué quiero? Bueno, en ese tiempo yo participé en las ferias de la ciencia, que se dan generalmente en Parque Explora. Allí nosotros, bueno, yo hago parte del desarrollo de software, pues la media técnica de mi colegio, y entonces allí desarrollamos unas aplicaciones móviles. Entonces eso dio pie para elaborar el proyecto que presentamos, y pues fue un proceso muy bonito porque conocí muchas personas, aprendí demasiado, o sea, la innovación que se ve allí, las ideas que uno aprende de otros, excelente el proyecto que empezamos, y fue un tiempo muy agradable porque fue algo que escogí voluntariamente y lo disfruto. Ay, qué bueno. Daniel, ¿y vos qué escogiste? Pues yo escogí robótica y apropiación tecnológica. Pues en apropiación tecnológica fue cuando pues que en el proyecto, porque pues me destaqué con el equipo que yo estaba, quedamos en primer lugar y recibimos la premiación y todo, y este año ya sale la sorpresa de que pues estoy en este proceso y muy bacán. Qué bueno, Daniel, ¿qué esperas aprender vos por allá? Pues sí, espero más que todo conocer nuevas culturas, porque no solamente la cultura americana, también está la cultura, por ejemplo, china, que es una cultura muy interesante, porque también es un campamento que han pelado de muchas partes del mundo. Entonces, eso es lo que más me mueve, pues lo que más yo quiero es ir allá, aprender nuevas culturas, estar en contacto con el inglés, que es el idioma universal, que con ese es que hacemos todo actualmente. Si usted quiere tener un título universitario, necesita el inglés, y eso es lo que más espero yo aprender allá. Andreita, es que, mire, más allá de lo académico, sin desmeritarlo, obviamente, porque es muy importante, esa búsqueda de la experiencia, del contacto cercano con esa persona, con ese otro ser humano, ese otro estudiante de otra cultura que te hable en otro idioma, de cómo estudian allá, de qué hacen, es muy enriquecedora también. Y no van a ir solos, van a ir muy bien acompañados, muy bien direccionados, todo el apoyo de la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Educación. Sí. O sea que el aprendizaje va a ser total. Son 15 días, eso sí, de estudiar, de estar ahí, en digámoslo así, en el aula, pero también de compartir experiencias, de escuchar al otro. Gabriel, contanos con quién van, cómo es esa comitiva, cuál es como el programa que tienen preparado. A ver, de la alcaldía siempre va un acompañante directamente con ellos. Sí. Este año en particular va a ir un primer estudiante que hizo de la primera generación que fue allá, va a asistir como un chaperón. Chaperón es una persona que va a estar 100% dedicada dentro del campamento. Ellos van a ir básicamente a estudiar. Sí. Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde están continuamente estudiando. Como decía Daniel, este campamento es un campamento muy, muy bonito porque es un campamento de verano, pero para chicos talentos, y es académico. Qué ¿sí? bueno. Entonces van niños de la China, van niños de Japón, niños de Arabia, pues de la parte de Europa, muchos niños de México, de Sudamérica. Pues el año pasado nomás estábamos nosotros de aquí de Medellín, pero realmente ellos van, aparte de aprender, es de cambiar ese chip, ¿cierto? De que el mundo es más allá de estas montañas que tenemos aquí tan lindas, pero realmente, pues cuando ellos viajan, pues van a conocer una nueva cultura, van a experimentar cómo se puede llegar allá.
a estudiar inclusive, porque muchos niños o muchos ya jóvenes que están estudiando en esta universidad son personas como ellos, que sí. vienen de la institución oficial y que a través de becas y convenios, que ellos aquí no se dan cuenta, sino que se dan cuenta cuando están allá, pueden saber cómo llegar a estudiar directamente allá. Entonces, esto a ellos les cambia la vida y Totalmente. Es una cosa muy, muy bonita para ellos y sus familias. La experiencia de vida debe ser una cosa sí. tremenda, Andreita, porque uno conoce casos de chicos que en la mayoría de veces nunca había salido del país, nunca había montado en un avión. Todo eso va a ser nuevo para ellos en muchos de los casos. Por ejemplo, que Daniel y Ana María nos cuenten, ¿han salido del país? Sí, la verdad sí. Ya tuve la oportunidad de montar en avión, pero igual es una experiencia maravillosa. Claro. Y no importa. ¿Has ido a Estados Unidos ya? No, a Estados Unidos no. Bueno, será mi primera vez y sé que la voy a disfrutar grandiosamente. ¿Y Dani? No, pues yo sí. Es la primera vez que voy a salir del país, ajá. es la primera vez que voy a montar en avión. Pues yo no he salido ni siquiera del departamento. Sí. Y hacer un salto tan grande como de aquí a pues a allá a Estados Unidos es un orgullo muy... Claro. Pues, Daniel, una pregunta que uno le hace, digamos, a esas personas que dicen, no, es que yo nunca he salido. Y que no es con el ánimo de desprestigiar o desmeritar. ¿Conoce el mar? Pues el mar, sí, gracias a sí. Dios, pero cuando tenía como 11 añitos fui al mar. Hace rato que pues no lo conocí. Pues esto va a ser, o sea, chicos, es de saltos, mire. Un mar de conocimientos para ustedes. Los felicitamos, nos sentimos muy orgullosos de tener jóvenes como ustedes en esta ciudad y por supuesto ese trabajo tan bonito que hace la Secretaría de Educación de Medellín. ¿Saben otra cosa linda que yo sé que Gabriela debe conocer que se está haciendo en nuestra ciudad? ¿Ustedes qué tal son para comer verduritas y cositas de la huerta y todo eso? ¿Juiciosos? Sí, mucho. Me encanta. Bueno, para eso son las Huertas con Voz, que también es un programa de la Alcaldía de Medellín, y los vamos a invitar para que sepamos de qué se trata y nos antojemos también. La Secretaría de Inclusión Social y Familia, por medio de su programa Huertas con Voz, entrega acompañamiento técnico, formativo e insumos que para el 2018 representan unos 600 millones de pesos a familias vulnerables que en Medellín suman unas 100.000. De ellas, 10.000 familias ya han sido priorizadas en los diferentes programas de seguridad alimentaria. Los secretos del campo es que eso se come fresquecito. No es como la que uno trae de la placita de Flores, en fin, que ya está muy machacada, ya ha pasado por muchas manos. Y esto sabe uno que no tiene nada de químico. Y esto se revuelve. Aquí se guarda. Parita para el muerto. Porque yo fui la que fui cuando a mí me dijeron que estaba este programa de la alcaldía, que inclusión social, que las huertas con vos. Y yo fui, pues conversé con Leonor. Yo le dije, a usted verá si me va a aceptar. Pues yo me creo como madre cabeza de familia, la hija no estaba trabajando. Si me acepta, yo ya tengo unas lechuguitas, pues poquitas, eran apenas como para el consumo. Pero le cuento pues que esto que hizo la alcaldía con nosotros es un gran proyecto, porque esto pues no da mucho, pero la platica que nos da esto no la teníamos. Y esto siempre sirve para comprar arrocito o panela o que el aceite. Yo con esta huerta pues tengo muchas perspectivas, pues como poder vivir de ella, que no tenga yo que pedirle a los hijos nada ni nada. Entre 2016 y el 2018 se han consolidado 1.707 huertas y 1.610 familias han recibido la oportunidad de generar sus propios alimentos. Si hay proyectos bonitos de la administración municipal son esas, las huertas con voz. Eso le permite a todas estas personas en esos proyectos productivos, pues además de generar alimento para sus familias,
un ingreso económico, ellos pueden comercializar sus productos y, como lo explicaban aquí, estas personas pues van generando unas ganancias para ellos. Eso hace parte también de ese trabajo que hace la administración municipal en educar, en generar cultura de la legalidad con las personas de Medellín, precisamente para conseguir su sustento de una manera bonita, sencilla, natural, con esas huertas con vos. Y como seguimos hablando de educación, claro, seguimos con todos estos muchachos aquí que van a viajar. Ya vimos a dos de ellos que se van para Estados Unidos, pero hay otros dos que van para más lejos. Se nos van para China. China. Para China. Ellos son Daniel Aristizábal y Diego Vera, ambos estudiantes de la institución educativa José Celestino Mutis. Quienes le quieran preguntar algo a los muchachos, recuerden que puede llamar a la línea 268-6033. Estamos en vivo en Soy Medellín para que ustedes participen con nosotros también en redes con el numeral Soy Medellín TM. Estamos con estos muchachos que nos van a contar también de su experiencia, su expectativa. China. Yo ese sí no me lo imaginé nunca, por ejemplo. Que nos cuente de pronto Daniel, a ver, ¿qué está esperando de China? Que es una nueva cultura, muy bonita. ¿Ya sabes algo? ¿Has consultado algo de China? Uy, voy para China. ¿Qué hay que hacer allá? ¿Cómo comen allá? Comen con los palillos chinos. Sí. Que no es nada fácil. No has aprendido a manejarlo, ¿cierto? Sí. ¿Ya aprendiste? Sí. ¿Así? Ah, no, ya. Me tiene que enseñar, yo nunca he podido. Yo pido comida china y pido, tráigame cubiertos, por favor, que me no. Dani, ¿cómo fuiste seleccionado? ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso desde la alcaldía. Me escogieron por mi interés en el curso de chino. Sí. Y por mi iniciativa. Bueno, ¿cómo es ese curso de chino? ¿Has aprendido a hablar algo en chino ya? Sí. Por ejemplo, buenas noches. Es Wa Shanghao. Wa Shanghao, Diego. Bienvenido. Diego, ¿cómo vas con esas clases de chino? Muy bien. ¿Y cómo ha sido la expectativa para este viaje? ¿Estás ya muy preparado? Ahorita veía que el tío decía, sí, es que Diego va para Japón. Para Japón no, para China. Ya sabes muy bien las diferencias que hay ahí. Sí, y también muy motivado y gracias a la alcaldía de Medellín. Qué bueno. ¿Ustedes de qué grado son? De octavo. ¿Y desde cuándo empezaron esta formación alterna que ofrece la alcaldía? Desde el año pasado. ¿Y cómo ha sido la experiencia que han conocido? Muy bonita y a pesar de que hemos conocido muchísima sobre la cultura china y el idioma. Sí. ¿Qué esperan ustedes, por ejemplo, encontrarse allá? ¿Va a haber otros estudiantes de China, de otros lugares del mundo que saben de cómo va a ser eso? Sabemos de que nos vamos a hospedar en el hotel de la Universidad Confucio en la ciudad de Dalian. ¡Ay, qué bueno! Y que vamos a estar aprendiendo por 10 días en esa universidad, más sobre el mandarín. Bueno, Gabriel Jaime, pues uno dice Estados Unidos maravilloso, pero de pronto uno lo ve más accesible. Pero China, ¿cómo logran China? Eso? A ver, sí. Realmente Medellín, pues, en el marco de su como ciudad innovadora, es la primera ciudad en Colombia que da el chino como dentro del programa formativo en jornada complementaria, o sea, en la jornada contraria a la jornada regular. Actualmente pues estamos trabajando con dos grupos, justamente en dos diferentes instituciones educativas de la ciudad, y se hizo un proceso de selección durante pues todo ese año de todos los chicos que hemos venido atendiendo a lo largo de esos últimos 3 años, que uh-huh. es lo que lleva básicamente el programa. Entonces, en el tema, nosotros estamos vinculados a través de la Universidad de AFIT. Con ellos pudimos realizar a través del Instituto Confucio como esta alianza y cercanía con el gobierno chino.
Entonces, a través de esa cercanía que hay y obviamente a través del vínculo que se formó, a través del interés que tuvo el municipio de poder configurar este contrato, esos niños se vieron beneficiados. Entonces, ellos fueron seleccionados, igual como el del campamento Gary, pero ellos específicamente dentro de la ruta de bilingüismo en el tema de chino. Fueron seleccionados dentro de más o menos 100 chicos que han participado en todo el proceso formativo que hemos tenido con ellos. Ay, qué bueno. Bueno, ahorita antes de que entraran estábamos hablando con Diego si ya había empacado maletas. Me dijo que no, ¿cierto? Todavía no ha empezado. ¿Cuándo es que se van? Nos vamos el 30 de este mes. Ah, ya casi. Bueno, chicos, pues los felicitamos. Ojalá aprendan mucho chino y vengan y nos enseñen y les enseñen a sus compañeros y disfruten esta experiencia que es única. Me encanta ver, Gabriel, que acá están los familiares, la abuela, las mamás, el tío, la primita, la hermanita, todos compartiendo la alegría de esta experiencia tan bonita. Gabriel, muchas gracias por venir a compartirnos y por supuesto estamos atentos a seguir conociendo todas estas historias de estos chicos. Y que los dejen entrar el celular para que tomen fotos y nos traigan. Eso sí, claro, sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por compartir estas historias de esos chicos que la verdad también les va a ayudar a cambiar sus vidas. Muy amables. Muchas gracias a Daniel, Diego y Gabriel. Nosotros vamos a hacer aquí una pausita muy cortica en Soy Medellín. Ya regresamos con más temas de interés, más cultura, más educación en este especial que estamos haciendo hoy desde afuera, desde la calle, desde el Parque de los Deseos. Soy Medellín. Estás viendo Soy Medellín. Referentes Expo Cultura 2018 expande tus ideas. El 10, 11 y 12 de mayo en el Jardín Botánico, disfruta de un espacio especializado para la cultura local en conexión con el mundo. Entrada libre. Más información en www.medellin.gov.co/cultura. Referentes, comienza a expandir tus ideas. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Referentes, comienza a expandir tus ideas, así como nos lo dice la invitación en este promo tan especial, pues eso es, este encuentro de la cultura de la ciudad, de todo eso que tenemos por contar y sobre todo hacer de la cultura un espacio donde se pueda proponer, donde se pueda decidir, donde se pueda determinar también una forma importante de vida y de sustento para los artistas. Pues estamos esta noche con invitados que nos alegra mucho recibir, Lina Botero, la Secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín. Lina, bienvenida, como siempre, muy activa de un lado a otro con todos estos eventos de ciudad. Qué bueno que estés acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy felices, primer día de Referentes Expo Cultura 2018 con un balance muy positivo, un escenario que creíamos desde la administración y desde la ciudad, inclusive con las conversaciones con los artistas, de que era necesario crear un escenario donde primero nos encontráramos todos, todas las áreas artísticas en un mismo escenario y segundo, visibilizar esa oferta cultural que tiene Medellín, esos artistas tan valiosos como el que tengo aquí al lado mío, todos en un mismo lugar durante un fin de semana. Y estábamos precisamente con Julián Cardona. Julián llegó acá muy cumplido, fue uno de los primeros invitados en llegar. Muchísimas gracias, Julián. Él es de la Asociación Guitarrística de Medellín, precisamente uno de esos artistas que gracias a este encuentro pues vamos a conocer y vamos a tener el honor de disfrutar. Julián, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a este programa y bueno, muy contento de ser partícipe de ese proceso que llama Referentes, muy necesario como dijo la secretaria de Cultura. Y es un diálogo que se debía dar en la ciudad desde hace muchos años y que ahora se ve, es una cosa maravillosa porque es como todo el ADN cultural y musical que tenemos en la ciudad de Medellín como condensado aquí en este espacio tan, tan bonito. Yo quiero hacer, digamos, una traducción a mi modo de ese Referentes en este Expo Cultura 2018, porque están todas las expresiones culturales. Ese Referentes se refiere a ejemplos a seguir. ¿Estoy o no estoy en la tónica, secretaria? Estás en la tónica exacta. Nosotros creemos que es importante que la ciudad conozca unos personajes
que vienen trabajando desde el área y la cultura en la transformación de Medellín, en construir esta ciudad, y qué mejor que desde el arte y la cultura, que ha tenido un papel tan primordial en efectivamente lograr eso. Y lo que queríamos era que la ciudad lo conociera, los conociera, que la ciudad respire arte y cultura, porque el papel que ha jugado el arte en esta ciudad es determinante en tener la ciudad que tenemos hoy. Así que primero juntarnos todos. Miren, en un programa ayer estábamos 5 referentes, todos de diferentes áreas artísticas, ninguno se conocía eso. Unos con otros, ninguno. Entonces primero conozcámonos, claro, nosotros, para que efectivamente después la ciudad también nos conozca. Pero es que además Lina y Julián, pues son espacios que reclamaba ese sector cultural desde diferentes áreas, por supuesto, claro. Más visibilidad, ser tenidos en cuenta, conocerse, que es lo básico. ¿Cómo llegaste aquí, Julián? ¿Cómo fue todo ese proceso para participar en este encuentro? Digamos que es un proceso que lleva muchos años de construcción en la ciudad. Para tener referentes, como decías tú, es preciso reconocernos. Sí. Entonces, es reconocer primero de dónde sale todo ese insumo que nosotros luego volvemos a arte o cultura, que va desde la literatura hasta la música. Entonces, en mi caso, que soy músico, es como reconocer la labor que han hecho generaciones anteriores a mí o a nosotros como músicos, maestros como Teresita Gómez, Blanca Uribe, Andrés Posada, compositores desde la composición y la interpretación, formando generaciones de músicos de muy alta calidad. Entonces, como ver esto hecho realidad y materializado en un mercado cultural. Esa es la palabra. Para darnos como oportunidad a los, digamos, a las nuevas generaciones y a las que vienen, para que eso siga creciendo, es demasiado importante. Es que Julián da en el punto, mercado cultural, porque es dejar de ver la cultura como esa actividad difícil, que lo es, por supuesto, pero es también empezar a mirar el otro lado, y es buscar esa oportunidad de negocios que también la va a haber en Expo Cultura. Claro que sí, uno de los principales motivos también de Expo Cultura es precisamente eso. Como lo mencionaba Julián, la música ha tenido en Medellín desde hace varios años un mercado muy importante que se llama Circulart, pero era un mercado para unos géneros muy específicos y estábamos desatendiendo otros géneros como la música clásica, la música tropical, que ha tenido también una historia y un impacto tan grande para Medellín. Así que en esta versión, por ejemplo, en el caso de la música, nos enfocamos en esos géneros que no habían tenido la oportunidad de tener una plataforma y un relacionamiento con programadores de Colombia e inclusive del mundo, para propiciar efectivamente la circulación, porque circulación o creación que no circula es una creación que está destinada o a su involución o a su desaparición. Entonces es responsabilidad nuestra también crear estos escenarios, no solo para la música, sino para todas las artes. Y esta Expo Cultura 2018, pues además de ser la oportunidad para todos los referentes del arte, la cultura, es también la oportunidad para el ciudadano de a pie. ¿Cómo puede participar? ¿Qué actividades van a poder encontrar? Ese ciudadano que se quiere antojar o que quiere tener referentes en uno de ellos que va a estar durante la feria, ¿qué puede hacer? ¿Qué se va a encontrar, secretaria? Bueno, los escenarios que creamos efectivamente no son solamente para los artistas, porque la idea también es acercar el ciudadano a los artistas y a las propuestas que tenemos hoy en la ciudad. Entonces tenemos varios conversatorios. Mañana, por ejemplo, hay un showcase, que son esas muestras cortas que hacen los grupos musicales de las músicas tropicales. Eso va a ser a las 6 en Carabobo. Ay, qué bueno. Y va a ser una muestra muy bonita. Entonces, esto, por ejemplo, es uno de los eventos, y por ejemplo el concierto inaugural de hoy también era una de esas. Sí, claro que sí. Entonces, realmente no solamente para los artistas, sino también para la ciudadanía. Y Julián también puede hacer una invitación bien importante, desde ese sentir que él tiene. Julián, le iba a decir que me encanta saber que hay una asociación guitarrística de Medellín. Cosas como esas son las que vamos a conocer acá. Claro que sí, y bueno, gracias por la cuña. No, porque digamos que la guitarra es un instrumento de una difusión enorme, claro, en la ciudad, pero con un público bastante reducido en la práctica, sí, académica. Sí. Pero no en la práctica académica en sí. El año pasado hicimos un ejercicio muy bonito del segundo Festival Internacional de Guitarra de Medellín y lo llevamos a varios barrios. Para ser concreto, a 7
a 7 casas de la cultura diferentes y traemos maestros de todas partes del mundo. Y fue un ejercicio bellísimo porque fue acercar al público, digamos, que nunca tienen acceso a estas músicas, por decirlo de alguna manera, y la acogida fue maravillosa. Qué bueno. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que la gente de a pie y con el entusiasmo que recibimos los músicos, digamos, de academia, que no me gusta ese rótulo porque finalmente somos músicos y ya está, profesionales como cualquier otro, y para que se acerquen y conozcan a los artistas que hay aquí haciendo, digamos, unos trabajos de una calidad enorme, de todo el sustrato, digamos, acervo popular, tradicional, ya en vanguardia, van a encontrar demasiados referentes y muchas cosas para todos los gustos. Qué bueno. La programación, ¿dónde la programación, se puede encontrar? Sí. La programación está en la página de la alcaldía medellin.gov.co/cultura y pues ahí pueden encontrar absolutamente todo lo que va a pasar mañana viernes y sábado también. Pues es un muy buen plan, muchísimas gracias por venirnos a antojar, por contarnos esas cosas bonitas. Lina, gracias por este regalo para la gracias ciudad. Gracias a Julián y a Julián, todos los Julianes que tiene esta ciudad, que es lo que hay que agradecer. Julián, y usted ensayar juiciosito ahorita, ya que lo dejamos salir tan tarde, pero allá nos entenderán, usted estaba en televisión. Muchas gracias, vio qué plan tan bueno que hay, todo el fin de semana, Expo Cultura, Fiesta del Libro en Carlos C. El otro, o sea, fin de semana. Dios, o sea, estamos Día de la Madre. Ah, no, oh, claro. Maravilloso. Felicitaciones por adelantado. Sí, muchas gracias. Nosotros llegamos al final de Soy Medellín. Ya saben que tenemos una cita todos los jueves a las 9 de la noche en directo para saber todo lo bonito que pasa en esta ciudad, porque ustedes son Medellín también. Soy Medellín. Gracias. Que tengan una feliz noche. Chao, Jorgito. Chao.